Amén, gloria a Dios. En esta noche entonces nos vamos a gozar. Yo creo que el Señor está en cada hogar. Y si tú te encuentras allá en la casita, con la familia, compartiendo, gózate juntamente con la agrupación Los Corintios. Los vamos a dejar con ellos para que usted pueda alabar al Señor allá en la casita. Así que adelante mi hermano Daniel, y enseguida estamos regresando con mucho más. Así que no deje de compartir esta transmisión en vivo. Yo sé que muchos nos están escribiendo, no puede. Bueno, a lo mejor quizá algunos están también en sus casitas, no sé, afuera en la calle, no sé, quién sabe, ¿no? Pero vamos a seguir en este hermoso programa, así que adelante mi hermano Daniel. Amén, muchas gracias hermana Emma. Nosotros vamos a adorar a Dios Todopoderoso en esta tarde, cantándole siempre alabanzas a Dios. Gracias Señor. Ahí donde están, amados hermanos, vamos a adorar a Dios. Ahí en la casita tú puedes inclinar tu rostro, o donde te encuentras puedes cerrar tus ojitos y puedes cantarle esta adoración conmigo a Dios. Yo te alabaré con todo mi ser, cantando salmos, así viviré. Yo te alabaré con todo mi ser, cantando te salmos. Ahí en la casa, dile a Dios, yo te alabaré con todo mi ser, Señor, cantando te salmos, así viviré. Gracias, Padre. Te alabaré con todo mi ser, cantando te salmo, así viviré. Ahí donde estás, el Señor quiere tocar tu corazón. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, su palabra dice que Él te levantará, porque Jehová de los ejércitos es el que te cuida y te guarda todos los días de tu vida. Aleluya. Simplemente adórale, adórale, adórale en esta noche. Aleluya, Padre. No importa el problema, no importa el dolor, se olvidan las penas cuando hay amor. Díselo a Dios. No importa el problema, no importa el dolor, aleluya, se olvidan las penas cuando hay amor. Adórale al Padre, dile a Dios, yo te alabaré cantando te salmos,
ahí donde estás. Dale gracias a Dios por tu familia, porque te da un día más de vida, porque el Señor está obrando en tu corazón. Dile, Señor, cuida a mi familia, guarda a mi esposo, a mi esposa, entrego a mis hijos. Señor, en esta tarde y en esta noche quiero alabarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos los que están conectando, pues para nosotros siempre es un honor poder cantarle a nuestro Padre Celestial. Estamos con la agrupación Los Corintios, aquí juntamente con mi hermano Nelson, Roger, mi hermano David y Davis. Hemos venido a cantarle, y mi persona, Daniel, hermano, para servirle siempre a cada uno de ustedes. Queremos cantarle nosotros a Dios Todopoderoso, porque Él se merece toda alabanza. A todos los que nos están escuchando ahí en la casita, decirles: Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Queremos llegar con estas alabanzas a cada corazón, y que ustedes puedan acercarse a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a cantarle a nuestro Dios Todopoderoso. Y esto dice así: Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Levante su mano en casita, dígale: cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Díselo. Busca, como Dios te busca. Aleluya. Busca, como Dios te busca. Perdona, por favor. Perdona, oh Dios, perdona. Perdona, perdona, como Dios perdona. Aleluya. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Y le cantamos al Padre. Aleluya. Eso. Ahí, gózate, gózate, porque su palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque este es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Aleluya. Vamos ahí, hermanos en Cristo, a levantarse en el nombre del Señor, y le cantamos como dice: como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Otra vez. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. ¿Cómo dice? Busca, como Dios te busca. Perdona, como Dios perdona. Busca, como Dios te busca. Busca, como Dios te busca. Eso. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Perdona,
abrazarnos en el nombre del Señor. Ahí donde te encuentres, hermano, levántate en el nombre del Señor y perdona, así como Dios nos perdonó. Aleluya. Hey, 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 hey. Y esa alegría. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Como Dios amó al mundo, así debemos amarlo. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Y con las manos arriba, busca como Dios te busca. Espera, querida hermana, y adiente mi Cristo.
adoración, siempre alabando a Dios Todopoderoso. Ahí para todos mis hermanos de toda Bolivia y todo el Perú. Eso, ven, 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 ven. Vamos ahí cantando a Dios. Desde las bajas de cumbres, desde las cumbres más altas, su canto a ti, Cristo. ¿Cómo dice? Desde las bajas de cumbres, desde las cumbres más altas, yo canto a mi Cristo. Con las manos arriba ahí, las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos, al Dios de mi vida. Las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos, al Dios de mi vida. ¿Cómo dice? Espera, querido hermano, espera, querida hermana, y viene mi Cristo. ¿Cómo dice Abel? Espera, querido hermano, espera, querida hermana, y viene mi Cristo. ¡Es! Y viene el rey de reyes, y el tiempo es de puesto para la sentencia. Y viene el rey de reyes, y el tiempo es de puesto para la sentencia. ¡Vamos, David! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Prepara el corazón, hermano! Así como las cinco vírgenes prudentes. ¡Prepárate, prepárate! ¡Claro que sí! ¿Cómo dice? Ya viene el rey de reyes, y viene el juez de jueces para la sentencia. Ya viene el rey de reyes, y viene el juez de jueces para la sentencia. ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Esa alegría! ¡Gózate en el nombre del Señor! ¡Vamos ahí! ¡Amén! Ahí en casita, hermano, dale palmas a nuestro Dios Todopoderoso por estas hermosas alabanzas. Bien, ahí donde están, hermanos, les invito a que podamos cantar en la casita esta hermosa alabanza que dice: Jesucristo poderoso. Aleluya. Y te dice así: Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. Aleluya. Jesucristo poderoso, déjame llorar. Puedes decirle a Dios: déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Dile a Dios: tú sabes, tú sabes lo que yo paso. Tú sabes lo que yo vivo. Aleluya. Tú sabes lo que yo paso. Tú sabes lo que yo vivo. Ay, Señor. No importa dónde vaya, nunca, nunca me desampararé. Donde me encuentre, nunca, nunca me olvides. Aleluya. Ahí donde estás en casita, hermano, vamos a cantarle todos juntos al Señor. Y esto dice: eso, vamos. Eso, vamos, hermano Ulises. A toda tu familia, pastora Francisca, hermana Emma, para el ministerio Unción Poderosa, claro que sí, para nuestro hermano Moisés y para todos los hermanos en Cristo ahí. ¡Vamos ahí! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! Porque su palabra dice que Jesucristo, Él es el que te levanta, aleluya. ¡Vamos, como dice!
Jesucristo poderoso. Déjame llorar en tus brazos. Vamos, dile, Jesucristo poderoso. Déjame llorar en tus brazos. Vamos, como dice, déjame contarte mis penas. Déjame que llore mi alma. Déjame contarte mis penas. Déjame que llore mi alma. Vamos, dile a Dios, tú sabes lo que yo pasó. Tú sabes lo que yo vivo. Aleluya. Tú sabes lo que no importa dónde me encuentre, nunca, nunca me olvides. ¡Aleluya! ¡Vamos ahí! ¡Aleluya, Señor! En esta noche de mucha bendición, queremos decirle, hermanos, levántate, levántate. Tú que te sientes enfermo, si estás en tu lecho de dolor, Jesucristo te dice, hijo, yo te levantaré, porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, el León de Judá, el que te levanta, aleluya. Vamos ahí, vamos, dice, Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos, por favor, Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos, como dice, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Vamos, dile a Dios, tú sabes lo que yo pasó, tú sabes lo que yo vivo, aleluya, tú sabes lo que yo pasó, tú sabes lo que yo vivo. Ay, no importa dónde vaya, nunca, nunca me desampararé. Jesucristo está ahí en tu hogar. Eso, vamos, díselo. No importa dónde vaya, nunca, nunca me desampararé. No importa dónde me encuentre, nunca, nunca me olvidaré. No importa dónde vaya, nunca, nunca me desampararé. No importa dónde me encuentre, nunca,
será el día que vuelvas por mí. ¿Cómo dice? En la soledad de mi habitación clamo a tu padre, está en el cielo, y antes le digo, papito, ¿cuándo será el día que vuelvas por mí? ¡Vamos, Leí! Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. Mira, mi corazón está en mira tus ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. Vamos ahí para todos mis hermanos en São Paulo, Brasil, para mis hermanos en Argentina, claro que sí, para mis hermanos en España, Dios les bendiga, hermanos, en este día, Jesucristo te dice, yo soy tu Dios, si te has apartado del camino del Señor, vuelve, vuelve que todavía estás a tiempo, las señales están cumpliendo, aleluya, Jesucristo ya vuelve pronto, aleluya. Esperarte hasta que vuelva. Mira, mi corazón está en mira tus ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. Levanta un altar de alabanzas para nuestro Dios Todopoderoso. Ahí con la familia empieza a danzar, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice su palabra. Vamos ahí. Hey, 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 hey. Gracias, Padre. Siervos en Cristo Jesús, sigan llevando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Para todos los ministerios, siervos esforzados y valientes, así como Pablo, sigamos siempre hasta llegar a la vida eterna, aleluya. ¡Hey, hey, eso! Vamos ahí, gózate, gózate. Y le cantamos a Dios, ¿cómo dice? Oh siervo amado, siervo querido, escogido por Dios Todopoderoso. Aunque muchos hablen y te desprecien por llevar palabras de vida eterna. Oh siervo amado, siervo querido, escogido por Dios Todopoderoso. Aunque muchos hablen y te desprecien por llevar palabras de mi poder. ¿Cómo dice? Por eso le digo, siervos queridos, siga predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmayo, sea como Pablo, hombre valiente. Por eso le digo, siervo querido, siga predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmaye, sea como Pablo, hombre valiente. ¡Aleluya! Para todos los pastores, siervos evangelistas, sigamos siempre predicando la palabra del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti. ¡Aleluya!
vamos ahí. Ahí donde estás en la casa, hermano, cantemos todos juntos. ¿Cómo dice? Oh, siervo amado, siervo querido, y escogido por Dios, poderoso. Aunque muchos hablen y te desprecien por llevar palabras de mi piel, cántale a Dios. Oh, siervo amado, siervo querido, escogido por Dios todopoderoso. Aunque muchos hablen y te desprecien por llevar palabras de mi piel. Por eso les digo, siervos queridos, sigan predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmayen, sea como Pablo, hombre valiente. Por eso le digo, siervo querido, siga predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmayen, sea como Pablo, hombre valiente. ¡Eso! Vamos a invitar a nuestra hermana Emma, a la pastora Francisca, por favor. Vamos a danzar, porque estamos alabando a Dios Todopoderoso. Venga, por favor, pasen, pasen. Le cantamos al Señor, ¿cómo dice? Por eso les digo, siervas queridas, sigan predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmayen, sea como Pablo, hombre valiente. ¡Eso! Por eso le digo, siervas queridas, siga predicando el evangelio. Aunque vengan pruebas, nunca desmayen, sea como Pablo, hombre valiente. ¡Eso! A ver esa vueltita, vamos. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y puertas de perla, aleluya. Vamos ahí, hermano Ulises, hermana Hilda, Dios les bendiga. Vamos ahí, hey, hey. Vamos, hermana Emma, pastora Francisca, gózate en la presencia del Señor. Aleluya, ¿cómo dice? Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. ¡Vamos ahí! Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. A ver, vamos cantando, ¿cómo dice? Por esas calles voy a caminar, por esas calles voy a... ¿Cómo? Eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. ¡Eso! Por esas calles voy a caminar, por esas calles voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. ¡Eso! A ver esa vueltita, ¡vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué bonito! Vamos ahí, para todos mis hermanos, en Cristo Jesús. Ahí donde están, hermanos, gózate, gózate, alábala al Señor. Porque su palabra dice, cuán hermoso es cantar todos juntos al Señor, aleluya. ¡Santo, santo! ¡Cómo! Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, puertas de perla, calles de oro. A ver, vamos cantando, hermana Emma, ¿cómo dice? Por esas calles voy a caminar, por esas calles voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente. Ahora le toca a la pastora, señora, ¿cómo dice? Qué bonita eres, calles de oro, puertas de perla,
estas calles voy a caminar eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Vamos a ir por esas calles, voy a caminar por esas calles, voy a caminar eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Aleluya. Para todos mis hermanos, para toda la juventud cristiana, ahí donde están, hermano, gózate en la presencia del Señor. Ahí en la casita, hermano, levanta tus manos, alábale al Señor. Ahí con la familia, adórale al Padre, adórale, adórale. Eso. Fuerte las palmas para Dios Todopoderoso. Enseguida continuamos con más alabanzas, hermanos. Ahí donde están, sigan compartiendo y sigan comentando mucho más. Damos glorias al Padre en esta hermosa noche, pastora. Estamos cansados un poco. Juan nos ha hecho danzar bastante. La agrupación Los Corintios, mi hermano Daniel, muchas bendiciones. De verdad, qué hermosas alabanzas darle al Señor. Yo creo que muchos están gozándose también en la casita ahí, danzándose. Porque cuán hermoso es alabar al Señor Todopoderoso. Así que debemos ya mandar saludos, pastor, a todos los hermanos que nos han escrito mensaje. Tenemos no sé cuántos mensajes, ya más de 200 mensajes, creo, si no me equivoco. Pastora, vamos a saludar a todos los hermanos que nos están escribiendo de diferentes lugares que ya están en este momento conectados con nosotros, ya compartiendo un tiempo muy especial. Bendecimos a nuestro hermano Álvaro Colque Mamani, nos dice: Dios les bendiga, hermanos, y muchos saluditos desde Arequipa, Perú, a seguir adelante, nos dice, en la obra del Señor. Pastora, mandamos saludos a Arequipa, muchas bendiciones a todos los hermanos que se encuentran en Arequipa, que están gozándose también con nosotros, pastora. Amén, gloria a Dios. Somos la tractanja que es Arequipa, Perú. Satua por internet. Mensaje, muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Si no, por la tractanja. A ver, que hagan esta apta que es Tacna, Perú. O camaraki que es Arica. O que se tocan esta paracta. O camaraki está su carácter que es Juli, Juliaca, Huancani. O que se tocan agro por internet. Puno. Y hasta o camaraki Juliaca y Lavi. O que se tocan agro por internet. Que es a ver, que es el pastor Elgar. O para vender esta tractanja. Que es la grande y la vi. Solo por interactar, hermana Emma. Amén, así bendecimos también. A ver, a nuestro hermano Eloy Licota nos dice: que sea de mucha bendición este programa. Adelante, siempre, pastora Francisca, hermana Emma, aquí escuchando y gozándome con las hermosas alabanzas del Ministerio Corintios, nos dice. Muchas bendiciones a mi hermano. Al pastor, vamos a bendecir. Tenemos un mensaje del pastor Edwin Guerra Silvestre, nos dice: bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús, desde Perú, un fuerte abrazo. Les saluda el pastor Edwin. Dios los bendiga a todos, nos dice. Muchas gracias, amado pastor, que se encuentra allá en la ciudad de Lima. Muchas bendiciones. También bendecimos al pastor Hugo Guerra, muchas bendiciones. Y al pastor Ponciano Rojas, que se encuentra allá a la Meda de Ate, a la Meda de Ate, que estamos también gozándonos juntamente quizá con toda la iglesia, casa de oración. Bendecimos al pastor también, al pastor Idilfonso Palante, muchas bendiciones. Y a la pastora Gladys, que el Señor lo bendiga grandemente. Bendecimos a todos los pastores, en especial de la iglesia Casa de Oración, y a todas las congregaciones. Bendecimos al ministerio Elías de Bolivia, nos dice: bendiciones, hermana, que Dios los bendiga grandemente. Así que también bendecimos a nuestra hermana Delia, nos dice: bendiciones, saludo familia pastoral, nos dice pastora Francisca, nunca desmayes, siga adelante en el camino del Señor. Pastora, le agradecemos a los que están mandando mensajes. Nuestra hermana Delia nos dice: a toda la familia pastoral, pastora Francisca, sigue adelante, te dice. Amén, gloria a Dios. Y hasta como buena que vale pine chui me sin exato quiero. Es cual que pine uca humana can chama avina camaja. Y hasta Dios arventes pan humana camana humana can vira una camaro una tila na culia cana que cauchanet está ab carácter. Y hasta humana car ay mar la gratua humana car arjait anda ab carácter. Dios an mona sin patra una tila na culia cana que humana car Dios arventes pan guara na camansa miso mi mansa manta mi mansa. Gracias, Señor Dios, aunque seré Dios pagata. Nosotros continuamos cantándole a Dios. Muy buenas noches a todos los que se están conectando ya
están dando ahí los comentarios para poder animarnos y animar a la radio Rescatando Vidas, al canal. Dios les bendiga, amados hermanos, y pedirles también sus oraciones para la iglesia Rescatando Vidas para Cristo, para todo el ministerio pastoral, para todos los hermanos que trabajan en la obra de nuestro Señor Jesucristo día tras día, pues, de poder llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, ¿no? Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos. Nosotros les seguimos cantando estas hermosas alabanzas a Dios Todopoderoso. Queremos agradecer a todos los hermanos que nos están comentando, a los hermanos de Lima, de diferentes iglesias, a los hermanos de Cochabamba, a los hermanos de Santa Cruz, Sucre, claro que sí, a todos los jóvenes que siempre nos siguen ahí a través de las redes sociales. Decirles, jóvenes, nunca se rindan, que Jesucristo está con ustedes. Nosotros le cantamos a Dios y esto dice así. ¡Eso! ¡Gracias, Padre, por tu infinito amor! En este día quiero decirte que mi alma necesita de ti, Padre. ¿Cuántas veces me he sentido solo? ¡Ayúdame! ¡Eso! Para todos mis hermanos en Cristo, a levantarse, por favor. Aleluya, santo, 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 hey. Y le cantamos fuerte, por favor. Señor Jesucristo, toma con mis manos para que no caiga del camino a Dios. Aleluya. Señor Jesucristo, toma con mis manos para que no caiga del camino a Dios. ¿Cómo dice? Está embravecido el mar, queridas fundantes, son las malignas de destruir. Está embravecido el mar, queridas fundantes, son las malignas de destruir. Vamos, pastora Francisca, nunca te rindas. El camino es angosto y pedregoso, pero bien seguro, dice su palabra. Aleluya. Santo eres tu Padre. Ahí donde estás en la casa, hermano, si te sientes enfermo, levántate. ¿Cuántas noches has estado llorando por una esperanza? Hoy quiero presentarte a Jesucristo de Nazaret. Él es el único que tiene la solución para tu vida. Él te dice, varón, levántate. Aunque la gente te critique, levántate, aleluya. Caminar contigo, quiero cada día negarme a mí mismo. Padre Santo, contigo en tus promesas, tomate todo por amor a Cristo. Te clamo, Padre Santo, contigo en tus promesas, tomate todo por amor a Cristo. ¡Eso! Para todos mis hermanos, ahí en la casita, hermano, ahora siente la presencia del Señor, porque donde están los congregados en mi nombre, dice su palabra, ahí está la presencia del Señor. Ahora, ahora, vamos, dile. Estoy convencido, nada puede el hombre, solo por tu gracia hallar el consuelo. Estoy convencido, nada puede el hombre, solo por tu gracia hallar el consuelo. Vamos a ir ahí. Por la sangre de Jesús, libre soy.
Dios es para mí. Qué momento dichoso es para mí. Si la vida en Cristo es a nada, tendré la victoria de Jesús es de mí. Qué momento glorioso es para mí. Hermana Hilda, que Jesucristo está contigo. Sigue perseverando en el camino del Señor. Aleluya. Santo, santo, santo eres tu Padre. Eso. A ver, ¿dónde están los hermanos ahí? Vamos compartiendo, hermano. Vamos predicando el Evangelio de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermano Ulises, por la sangre de Jesús libre soy, por las llagas de Cristo salvo soy. Él ha muerto en la cruz para darnos salvación. La victoria de Jesús es de mí. ¿Cómo dice? Por la sangre de Jesús libre soy. Glorioso es para mí. Qué momento dichoso es para mí. Si la vida en Cristo pues a nada temeré. La victoria de Jesús es de mí. Qué momento glorioso es para mí. Qué momento dichoso es para mí. Si la vida donde vine, caminito por donde voy, de regreso a mi casa, donde tengo a mi familia, antes quiero llegar. Por este camino vine, y por el mismo me voy, llevando buenos recuerdos de mis hermanos y amigos, que nunca olvidaré. ¿Cómo? No puedo evitar mi llanto. Estar
me consuela este canto que llevo en el corazón. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. ¡Vamos ahí! Si acaso ya no regreso de nuevo a estos lugares, recuerden que les decía, no se aparten del camino que lleva la vida eterna. Si acaso ya no regreso de nuevo a estos lugares, recuerden que les decía, no se aparten del camino lleva la vida eterna. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. ¡Eso! No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. ¡Aleluya! Señor, le cantamos al corito, dice: no puedo evitar mi llanto en esta, mas me consuela este canto. Y eso, cantando a palos. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, consuela este canto que llevo en el corazón. ¡Eso! Muchas gracias a toda la iglesia y rescatando vidas. Sigamos siempre adelante. Vamos, hermanos, en Cristo Jesús. Hermanos, siempre adelante con el Señor. Y sigamos orando por los siervos, por cada uno de ellos que llevan la palabra del Señor. Adelante con Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Santo, santo. A ver las manos. Jesús, 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 Jesús. Yeah. Gracias, Padre. La verdad es un honor cantarle siempre, hermanos, alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, amados hermanos, quiero decirles, Dios les bendiga, pedirles siempre sus oraciones por la iglesia Rescatando Vida para Cristo, por nuestra doctora Francisca, por todo el cuerpo pastoral, por los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Decirles, hermanos, por favor, acuérdense siempre en sus oraciones y también apoyándonos unos a otros, así como dice la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Para nosotros siempre ha sido un privilegio cantarle a Dios Todopoderoso, y no queremos irnos sin antes poder cantar esta hermosa alabanza que realmente nos trae recuerdos de muchas cosas, y cantarle a Dios esta alabanza que dice: voy con mi Señor Jesucristo a la morada de mi Padre Celestial. Amén. Vamos a invitarle a nuestra pastora Francisca, a nuestra hermana Emma, a todos los hermanos que están aquí presentes, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? De poder gozarnos toditos en la presencia del Señor. A nuestra hermana Jimena, a nuestra hermana Hilda. Eso, sí. Hay hermanos detrás de producciones, están gozando terrible, así que usted en casita, hermano, gócese, gócese
Nunca se rinda del camino del Señor, amados hermanos. Así que, hermana, hermana, adelante, por favor. Amén, gloria a Dios. Estamos bendecidos en esta hermosa noche. Yo creo que muchos también. Quizá lo mejor ha sido para muchos una sorpresa. Quizá, bueno, pastora, hemos dicho estos días, ¿verdad? Desde el día viernes, sábado, estuvimos diciendo que vamos a compartir este tiempo muy especial con la agrupación Los Corintios, amada pastora, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Como serán tus caracteres, que se me pecha bien a campi, como me caca canal, toque vale, pues es a caracter, vintis pan mirana gamar, asesina, ocho una campi, yo pecha bien a campi, que vas a cosista yani, una tila na culia ganaga, ya que si en la camasa, cosista yaro, cotiquips, transesina, humana calza, da caracter, o camaste, acaso ocho una cam, serán tus caracteres, hermana Ima. Así que vamos adelante, mi hermano Daniel. Claro que sí, vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice: voy, voy con mi Señor Jesucristo a la morada de mi Padre Dios. Y queremos cantar juntamente con ustedes porque Dios pues ha permitido que nosotros podamos llegar a este lugar para poder cantarle y darle siempre la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y esto dice así: para ti, mi Dios. ¡Eso! ¡Esa alegría! ¡Vamos ahí! En casita, hermanos, vamos a gozarnos. Muy pronto nos vamos a la patria celestial, donde no existe pena, ni llanto, ni dolor. ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Santo eres tú, Padre! Jesucristo,
adelante llevando las buenas nuevas. Y a pedido de nuestra pastora, como dijo, tres alabanzas. Así que vamos a seguir con esas tres hermosas alabanzas. Y ya ellos también tienen que retirarse. Así que mucha bendición, mis amados hermanos. Si estás conectándote recién, comparte este video con su familia. Así que vamos a alabarle al Señor. Claro que sí, vamos a cantarle nosotros alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Y siempre, ¿no?, bendecir a todos los hermanos, a todo el equipo de producción. También quiero bendecir a todos los hermanos que... A todos mis amigos que me conocen, a los diferentes ministerios que siempre compartimos, a todos los hermanos que ahí en muchas oportunidades hemos tenido la oportunidad de llegar hasta sus hogares, amados hermanos. Decirles, sigamos adelante en el camino del Señor. Un abrazo enorme para todos ustedes, amados hermanos, ahí en el lugar que se encuentren. Y vamos a cantarle nosotros a Dios Todopoderoso en esta noche. Amén, gloria a Dios. Adelante, por favor. Amén. ¡Aleluya! Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos, Padre. ¡Aleluya! Santo, santo eres tú. ¡Aleluya, Dios! Santo, santo, vamos ahí. Para todos mis hermanos en Argentina, Brasil, claro que sí, como decía él. Jesucristo poderoso, déjame llorar con tus brazos. Oh, Jesucristo. Mis penas, déjame que llore mi alma. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Eso, tú sabes lo que yo pasó, tú sabes lo que yo vivo, tú sabes lo que. ¡Aleluya!
gozo en Cristo Jesús. Ahí, gózate, gózate. ¿Cómo dice? No importa dónde vaya, nunca, nunca me desampararé. No importa dónde me encuentre, nunca, nunca me olvidé. Bendecimos a todos los hermanos por puro Perú. Claro que sí, para mis hermanos de Juliaca, Cepita, de Zahualero. Así, de esta manera vamos llegando siempre a través de las alabanzas a cada corazón. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Gózate, gózate. ¿Cómo dice? En la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo. Llantos le digo, papito, ¿cuándo será el día que vuelvas por mí? Díselo. En la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo. Llantos le digo, papito, ser el día que vuelvas por mí. Díselo con las manos arriba, dile. Mira, mi corazón está en mí. Mira mis ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelvas. ¡Eso! Mira, mi corazón está en mí. De llorar, solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelvas. Eso, para mi hermano Milton, con cariño, claro que sí. Vamos ahí, gózate. Esa alegría siempre con Cristo Jesús. Vamos ahí, hermano, en la casa, vamos danzando, vamos danzando. Dale palmas al Señor. Hermano, Jesucristo está tocando tu corazón. Aleluya. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Cantamos otra vez. En la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo. Llantos le digo, papito, ¿cuándo será el día que vuelvas por mí? ¡Otra vez! En la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo. Llantos le digo, papito, ¿cuándo será el día que vuelvas por mí? ¡Díselo! Mira, mi corazón está en mí. Mira mis ojos cansados de llorar. Solo te para esperarte hasta que vuelva. Mira, mi corazón está en mí. Mira mis ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. ¡Eso! ¡Vamos ahí! Su palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, Señor. Ya viene la recompensa del Padre. Siga perseverando. Nuevas fuerzas para esperarte hasta
esperarte hasta que vuelva. ¡Eso! ¡Que Dios les bendiga, amados hermanos! ¡Nunca se rindan! ¡Sigamos siempre adelante! ¡Con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Caminito por donde vi, caminito por donde voy, de regreso a mi casa, donde tengo a mi familia, cuanto antes quiero llegar. Caminito por donde vi, caminito por donde voy, de regreso a mi casa, donde tengo a mi familia, cuanto antes quiero llegar. ¿Cómo? No puedo evitar mi llanto, me está despedida. No sé cómo suele este canto, llevo en el corazón. No puedo evitar mi llanto, en esta despedida. Me consuela este canto, llevo en el corazón. Muchas gracias a la iglesia Rescatando Vida para Cristo, pastora Francisca, hermana Hilda, hermano Ulises, hermano Dyson. Vamos, que Jesucristo está con ustedes, aleluya. No teman ni desmayen, esfuérzate y sé valiente, dice su palabra. Gracias, Señor. Le cantamos, ¿cómo dice? Si acaso ya no regreso de nuevo a estos lugares, recuerden que les decía, no se aparten del camino que lleva la vida eterna. Si acaso ya no regreso de nuevo a estos lugares, recuerden que les decía, no se aparten del camino que lleva la vida eterna. ¿Cómo? No puedo evitar mi llanto en esta despedida, más me consuela este canto que llevo en el corazón. ¡Eso! No puedo evitar mi llanto en esta despedida, más me consuela este canto que llevo en el corazón. Celestial con Cristo Jesús. Aleluya. Hey, 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 hey. Eso. Cantamos el corito. ¿Cómo dice? No puedo evitar mi llanto en esta. Más me consuela este canto que llevo en el corazón. ¿Cómo dice? Puedo evitar mi llanto. Te llevo en el corazón. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Aleluya! Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Que Dios siempre les cuide, les guarde. El Señor está con ustedes. Sigamos siempre perseverando en el camino del Señor, aleluya. Gracias, Señor. Ahí, hey, 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 Jesús, hey, 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 Jesús, hey, 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 Jesús, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, pastora Francisca, hermana Emma, a todo el equipo de producción.
Quiero decirles a toda la familia pastoral también muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y muchas gracias de parte de la agrupación Los Corintios por permitirnos llegar a sus hogares. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos perseverando en el camino del Señor. Cuídense mucho, amados hermanos. Cuídense, porque la palabra del Señor, hermanos, nos dice, ¿no?, que Dios también hace que nosotros nos podamos cuidar, ¿no?, y también Dios nos cuida. Entonces, amados hermanos, cuídense mucho. Y nos estaremos viendo en otra hermosa transmisión, cuando Dios lo permita. Hasta este lugar hemos podido llegar con nosotros, hermana Emma, muchas gracias. Y queremos despedirnos ya, pues, de parte de todos, decirles un saludo especial, un abrazo enorme. Y declaremos que todo esto, amados hermanos, muy pronto pasará, ¿no? Todas las cosas que estamos viviendo a nivel mundial, declaremos que Jesucristo está, pues, poniendo la mano poderosa sobre cada una de las familias. Yo sé que hay mucha necesidad en el mundo, amados hermanos, y sigamos orando por eso. Sigamos orando y perseverando, nunca se rinda. Dios les bendiga, hermana Emma, muchas gracias. Será pues con nosotros hasta otra oportunidad. Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. De verdad agradecemos al Señor por la presencia de cada uno de los integrantes que han sido parte de este hermoso programa. Muchas gracias, le decimos de verdad muchas bendiciones a cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus hogares. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Vamos con una alabanza y enseguida vamos a regresando con los mensajes de texto.